Un mensaje subliminal. Bueno, tres cargas puntuales. Más Q y menos Q. Se disponen los vértices de un triángulo equilátero de 1 metro. Dice, vamos a ver, esto mide 1 metro y me piden el campo eléctrico en el centro del triángulo. Bueno, ¿qué centro? Pues vamos a poner aquí más Q. El circuncentro. Más Q. Y menos Q. ¿Y el Q campo? vale 1 micro. No vaya a copiar, ¿no? Pues nada. El campo eléctrico en el centro. ¿Qué centro? El circuncentro. ¿Por qué? Pues no sé, ¿por coger alguno de los tres? ¿Te pone coordenada? Porque No. si ya coges el baricentro, ya te la marca. Pues vamos a Yo buscar cogí la media tri. el No. centro del triángulo. Está Espérate. el circuncentro, ortocentro y baricentro. Baricentro Que los y centros son incentro. cuadrados. Ya no me acuerdo. Es que en Eso un ya era equilátero cuadrado. coinciden todos, seguramente. Seguramente. Porque... Coinciden el ¿Ves? ortocentro, el baricentro, el circuncentro y el incentro. ¿Ves? Uy. Este más que Google. Bueno, ¿y cómo calculo esto? ¿Cómo lo calculo? Si les quieres hallar la... los ángulos son iguales, hallarle los Dice ángulos a los perímetro, triángulos. vale, ejemplo, Ya no lo. bien. Altura, bien. Área, bien. El perímetro. Halla el perímetro. Apotema. Ah, mira, aquí está. ¿Cuánto? No, eso no. Sí, porque calculando la R esta. Mucho tengo ya con A los ver. triángulos. Mira esto, dice. Nada, el lado de un triángulo equilátero escrito es L igual a raíz de 3 por R. Porque lo dices, ¿no? Sí, entonces sabiendo el lado, sabemos que R mide 1 partido raíz de 3. ¿Sí o no? Pues sí. Pues ya está. Si eso lo dice, lo creeré. Esto mide... No, si eso lo dice, lo creeré, ¿no? Es Si eso que sí lo creeré. os pone un cuadrado, os pone un triángulo. Si os pone un triángulo... 0,57. Lola Vale. está conectado. En dos palabras, 23. peor está. Cero, Bueno. esto hay que poner decimales, ¿eh? Hoy. Dice, normalmente, ¿cuánto vale la fuerza de actuar en no sé qué? Y bueno, no sé qué. 23, tú quieres una cruz. Vamos a ver. Dice el campo eléctrico en el centro, ¿vale? Hay que suponer que aquí hay una carga de más 1. Si aquí hay una carga de más 1. Yo le voy a poner A, B y C porque si no yo no me aclaro. Si aquí hay una carga de más 1, está claro que la fuerza que aplica la de A sobre esta, sobre el centro, es para acá. ¿Vale? La de B es para acá. Campo de A, campo de B y el de C es para arriba. ¿Sí o no? Entonces aquí hay una cosa muy clarita antes de seguir. Tablita. Que las componentes X se anulan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque las dos son iguales y una va a pagar y otra va a pagar. Aún así, las voy a calcular. ¿Por qué? Manías. Sí, es muy tarde, lo sé. No, 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 sí. Primero tengo que calcular la fuerza, que es K. Yo tengo que cuidar ahora de No, mi la primo. fuerza no. ¿De qué? De mi primo. ¿Qué edad tiene? 8. Bueno. Que se cuida solo. Pero sabe ver Pero la vamos a tele, ver. Playboy en la tele. Pero Franco, ¿eh? Total, otra vez tú y yo hacemos aquí un canal de YouTube y nos hinchamos. ¿Por qué? De ganar dinero. Que no puedo hablar. K por la carga, que es 1. Partido la distancia al cuadrado. La distancia hemos dicho que es 1 partido raíz de 3, ¿no? Lo voy a poner así, pero vamos. Podéis saber que se multiplica por 3 y ya está. Pero hay que poner el ángulo, ¿sí o no? Sí. Claro. Alberto se ha conectado. Vamos a ver. No, Alberto no, al vector, que es un vector. ¿Vale? El campo. Entonces, tiene que calcular el Chispa, ¿cuál es el ángulo. ángulo este? Hay que calcular el ángulo este. ¿Cuánto vale este ángulo?
¿Qué hago para calcular este ángulo? ¿Cuál de ellos? ¿El del puntito? A ver. La... ¡Este ángulo! Ah, vale. El coseno. ¿Coseno de qué? ¿Del ángulo? ¿De qué va a ser? ¿Qué ángulo? Ese vale... ¿El que te apago este o no? 180... Este vale lo mismo que este. 183. ¿Esto vale lo mismo que este? No, 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 casi. Este vale lo mismo que este, ¿sí o no? Lo mismo, la misma línea, ¿no? Entonces te ha dicho 180 entre 3, ¿no? ¿Te ha dicho? Sí, pero no, ¿qué? Vamos a ver. Este ángulo mide 60. Sí, eso vale. Y este mide la mitad, así que este tiene que medir 30, ¿sí o no? Sí, 30, pues ya está. 30, 30. Este mide 30. 120. 30. Este mide 30, mide lo mismo que este. Yo estaba pensando todo. Ah, este mide 120, sí. Eso estaba pensando. 120, esto mide 30. Entonces, esto sería coseno de 30 y esto sería seno de 30. El otro es igual, pensad en mí, que yo los signos los pongo al revés. El X en negativo. ¿Qué has dicho? Lee. María José. Mary Jane. Ese chiste no lo hago mucho. Y en los vídeos mucho menos. ¿Por qué Spiderman está colgado de la red? Porque siempre está con marihuana. Mary Jane es la novia, ¿no? Entonces, marihuana. No. Ya está. Entonces, fijaos en que la componente X, la componente X del C vale 0. De este vale 0, porque tira para arriba. Es positiva y es K por 1. Porque es positiva, tira para arriba. Yo no tengo en cuenta los signos, miro para dónde va la flecha. Por el seno de 0. Digo, perdón. Sería seno de 90, que es 1. ¿Eh? Porque es esta. S es esta. Esta. Entonces la componente X vale 0. El ángulo es 90. Si lo queréis ver así, el ángulo es 90. Y ahora, como esto me da 0, pues pongo aquí un 0. Y ahora sumo esto. ¿Qué me va a dar? A ver. Me va a dar 3. 3 por 9 exponente 9. Por 1 exponente menos 6. Por seno de 30. Igual. Vale. Por 2. Vale, más 9 exponente 9 por 1 exponente menos 6 por 3. 54.000 me da. A ver cuánto da. ¿Cuánto da? Míralo, lo he clavado. Sí, que es un monstruo. 50 newton. Vamos a ver. El campo sería 0 y más 54.000 newton J. Tirando para arriba. La suma de estos tres. Si lo hacéis, os da eso. ¿La pero, suma de todo ahí? Sí. Es muy importante que hagáis los ejercicios, sobre todo para coger práctica. Y ahora dice, toma. Dirigido hacia el vértice. Hasta hacia este vértice, dirán, ¿no? Porque esto tiene tres vértices. En fin. Trabajo para mover una carga desde el centro del triángulo hasta la mitad del lado que une las dos cargas Q. O sea, de aquí a aquí. Esto me gusta. Esto es que os va a poner esto, tío. Os va a poner esto. Igual. Hola. A ver, ¿qué trabajo hay que hacer para mover la carga? De aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, el trabajo dijimos que era. Incremento de energía potencial, que era Q por VB menos VA o VA menos VB. Yo no me acuerdo. Dice dividido el vértice menos Q. Sí. Ah, vale. 10 milijulios. ¿Qué hago? Ahora. No, tengo que calcular el voltaje aquí y el voltaje aquí. No en A y en B porque he puesto mal las letras. Le pongo otra letra o yo qué sé. Vamos a poner el centro, vamos a poner D y E. ¿Qué hace?
¿Qué es eso? La mía del sí no lo hace. A ver. El potencial en D, otra vez, lo diré, es un escalar. Un mensaje de Marilleita. Escalar, ¿vale? Sí, que la pescaría es que tiene un nombre fijo. Vale. Y sería VAD más VBD más VCD. La fórmula es K por Q, pues aquí Q es Q, partido la distancia al cuadrado. Digo, no, la distancia, Pero fijaros que uno es positivo, otro es positivo y el otro es negativo, porque la carga es negativa. Que la carga es negativa, dice. Y yo en mi calculadora. Entonces, queda K por Q partido 1 partido raíz de 3. 9 exponente 9 por Q es 1 exponente menos 6 dividido 1 dividido raíz de 3. Vaya forma de 15.568. Y el potencial en E es V E A más V E B más V C. Lo he puesto la letra al revés, pero bueno. A ver, otra vez. ¿Qué distancia hay de A a E? 0,5, ¿no? 0,5 metros. K, qué Q, chiquillo. Menos mal que no. Te acabas de gritar el tío. Y ahora calcula la altura. Este no es tú, ese es más bajo. Ese es otro. Ese es más bajo. Seguramente. Seguramente. Haré que calcular la altura, ¿vale? ¿Ah, sí? Tú no copies, Fran, tú sigue. Fran, no es lo mismo. Follarse la entera y correrse que. La altura es raíz de 3, fíjate tú. Sí, hombre. No. 0,66. No. Inma, ¿está conectado? Inma. Inma ya no viene. ¿Ha iniciado sesión? ¿Otra casa ahí? Te están dejando solo. Somos fieles. No tienes que bajar. Algunos lo sé. Sí, ahora va a venir un cuento. Algunos lo sé. Algunos sé por voluntad. A Isma, por ejemplo. Seguro que están viendo tus vídeos. A Isma no la he echado. No, no la he echado. Pero no quería que siguiera viniendo. ¿Por qué? Porque perdía mucho tiempo. Está protestando ella. ¿Quién? ¿Quién no es un niño? Vale, ¿y qué? Que no me gusta perder tiempo. Cuanto más mayor eres, menos te gusta perder tiempo. Entonces el trabajo sería la carga. Claro, entonces fui hasta yo aquí. Venga. Un micro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me toques. Por una energía. Fran. Llevas 12 guías que te va a traducir. Yo te voy a traducir a ti. 0,01. Hostia, la ha clavado 10 milijulios, 0,01. ¿Eh? Qué monstruo. ¿Cómo te va a operar? ¿Cuánto me voy a operar?